dos demos más que han salido, que van a salir. ¡Es todo español! Venga. Vale, pues en completo. Nuevo juego. Es un juego así como de pesca RPG. Despierta. Abre tus ojos. Buena música, Soy una niña kawaii. ¿What? Es el boss final. Es un pegote en el espacio. No tengas miedo, humano. Será humana. Es una chica. Este es un lugar que los humanos conocen como cielo. Moriste y viniste al cielo. Vaya. Sin embargo, puede que este aún no sea tu verdadero cielo. Es Dios, entonces, ¿no? Si quieres descubrir tu cielo, ven a encontrarme. Estaré con ansias volver a verte. Lo leo así como muy... ¡Despierta! Abre tus ojos. ¡Despierta, dormilón! Ah, es un... Me acaba de pegar un pájaro en la cabeza. Es el pájaro camionero. ¡Hola, dormilón! ¡Finalmente despiertas! ¿Dónde estoy? Estás en una isla en algún lugar del cielo. Los ángeles te trajeron aquí porque estabas tan muerto. No es obvio, soy un lindo pajarito. ¡Llámame pajarito! Joder, vaya nombre, se han estrujado con el nombre, chaval. Alguien me dijo que cuidara de ti. Se ha agradecido, te voy a ayudar tanto. Buah, tengo hambre, ¿no? Parece que mueres de hambre. ¿Gustas uno de mis preciosos gusanos? No, gracias. Lo sabía. Oye, ven a ver esto. ¿Cuánto viste? Es una caña de pescar. Esta caña que encaja muy bien en tus manos. Parece que hay un montón de objetos siendo tirados por aquí. ¿Qué estarán tramando esos ángeles? Bueno, como sea, ven a seguirme. Te enseño cómo pescar. Y... Espera. ¿Cómo le sigo? Vale. Muy bien. Hora de enseñarte a pescar. Por si acaso. Estos botones determinan el ángulo, ¿sí? Presiona aquí para lanzar el anzuelo, ¿sí? Mira el medidor y decide el poder de lanzamiento. Espera que un pez muerda. Esa es la señal de cuando muerde un pez. Puedes controlar la posición horizontal con las flechas. Cuando el pez muerde, empezará a girar para atraparlo. Puede dejarlo presionado para girar el carrete. Cuando traiga el pez a ti, lo habrás atrapado. Sencillo, ¿no crees? Entre más pesques, mejor te volverás. Pregúntame si necesitas ayuda. Vale, no es muy difícil. ¡Hombre! ¡Cogí a Nemo! ¡Pez payaso! Bien, ya lo tienes. ¿Qué te parece si esta vez ponemos una meta? Empecemos con 5 peces, cualquiera sirve. Esto debería bastar para llenar a los dos. ¡Qué cabrón, ¿no? Si estás atorado, no seas tímido y pídeme ayuda. Mira, qué chaval. Vale. Y... Mira, ahí... Ahí hay nuevos. Vale. No quería hacer eso. ¿Qué tengo, chaval? ¿Qué es esto? ¿En serio un erizo de mar? Bueno, algo es algo. ¡Ay, mierda! Soy gilipollas. Le doy antes de tiempo. Me pasa los juegos de pesca. ¿Cuánto más me queda? Vale, me queda uno. ¡Ja! Otro Nemo, tío. ¡Minecraft! Pues me está gustando por el estilo de dibujo. Y los juegos de pesca a mí me encantan, vamos. Y si tiene historia, es un RPG encima, tela. ¡Viu! ¡Comimos mucho!
Lo estás haciendo bien. Oye, tengo una idea. ¿Por qué no trabajamos juntos? No tienes que trabajar para sobrevivir en el cielo, pero si trabajas puedes volverte aún más feliz. Estos peces en el cielo, bueno, son un poco especiales. Y es por eso que pescar es un gran trabajo aquí, ¿sabes? Un segundito. Lo intentaré, no sé. Vale, lo intentaré. Gran respuesta. Primero te enseñaré cómo usar el teléfono Sky. ¿Cómo? ¿Un smartphone? Suena similar, pero es totalmente diferente. Solo repite esto en tu mente. Aparece el teléfono Sky. ¡Aparece el teléfono Sky! Uy, Dios. Mira, ¿no ves algo presionable a la derecha? Presiona una cosa. Presiona esa cosa. Presiona, presiona. Esto parece un juego de móviles, ¿no? Teléfono Sky es como el smartphone que ustedes los humanos usan. Al ser creado con el poder especial de los ángeles, es capaz de hacer muchas cosas geniales. Por ejemplo, ¿aún? En este menú puedes mejorar tus habilidades de pesca. Elige una habilidad para mejorar al presionar el botón. Puedes mejorar tu habilidad de pesca y gastar dinero. ¿Por qué no lo intentas? Revisa el menú, ayuda para aprender cosas de cada habilidad. Bueno, o sea, vamos, sí que... tensión, estamina... Esto es importante. Terminaste las mejoras, sigamos, cierra tu teléfono Sky. Cabrón, que todavía tengo una mejora. Eso debería facilitar pescar ahora. No estás cansado, vamos a dejarlo por hoy. No estaba cansado, pero vale. Aquí me está picando. Está intentando despertarme. Vamos a despertarnos. Tengo sueño. A ver qué hace. Está intentando despertarme. Nada. Seguramente que si le das... ¡Coño! ¡Es un gato! ¡Cielos! ¡Eres todo un dormilón! ¡Oh! ¿No lo recuerdas? Ella trabaja en el restaurante de Oso, en la interacción entre el cielo y el infierno. Ah, claro, es que hicieron otro juego que era así. Que se llamaba así. Restaurante de Oso. Ella es la que me pidió que cuidara de ti. Ya visitaste ahí una vez, antes de que llegaras al cielo. Estaba preocupado por ti porque veías totalmente descuidado desde ese entonces. ¿Ni siquiera recuerdas el restaurante? No. No te preocupes. Ya le he enseñado cómo pescar. Oh, oye, ¿por qué no eres nuestro primer cliente? Parece Luffy, va como Luffy. Vale. Veamos, este pedido algo. Pidiendo algo dulce para 5 personas. Oye, tú, tenemos un trabajo ahora. Atraemos 5 anchoas dulces de cualquier tamaño. Cuando estés listo, presiona el teléfono Sky. Te mostraré otra gran característica. Intenta presionar el icono donde quieres ir en el mapa. Y voilà, serás teletransportado a ese lugar. Actualmente solo hay 2 sitios disponibles: la isla en la que estamos y el lugar de pesca. Presiona el icono para transportarte al sitio de pesca. Ahí está, este. Vale. Los azules, ¿no? ¡Oh! ¡Casi se me va! ¡Ja, ja! ¡Ay, cabrón! Falló. ¡Te equivocaste! No solo rayes la cuerda. Mucha tensión y la cuerda de pesca se romperá. Pon atención al medidor de tensión y manténlo firme, ¿sí? Cállate, pescado. Que este es grande, macho. Este es grande, tío. ¡Tío! ¡No venía! No venía, ¿sabes? Este cuesta, ¿eh? ¡Puta anchoa! ¿Hola? ¿Habéis pasado de mí? Vamos, pero literal, ¿eh?
Oye, ¿está pasando de mí los peces? Es un bug. He bugueado el juego. Literal, ¿no? ¿Qué ha pasado? Una cosita. Tensión. ¡Hala! ¡Vamos! ¡Ahora sí, no, puta! No, quieto. ¡Jojoy! Este es el que se me ha escapado antes, seguro. Seguro que este es el que se me ha escapado antes. ¡Has atrapado de piezas de todas! ¡Buen trabajo, hermano! Hombre, bueno, buen trabajo. Lo que va siendo buen trabajo, no, ¿eh? Espera, que tú. Maldito Nemo. Mira, puedo mejorar un poco más. Vamos a mejorar la tensión. Esto no sé qué. Ah, bueno, yo no puedo. Ah. Bien. Este pequeñito. Está cuco el juego. A mí, ya digo, me gustan los juegos de pesca. Sé que no son los más favoritos del mundo en los juegos del, en el mundo de los videojuegos, pero a mí me encanta. Parece estar feliz con el pez. ¡Mua! Me ha hecho así. ¡Mua! Ya, me marcho. Parece que te está dando su bote. ¿Cómo regresarás a casa? Voy a usar tu teléfono para volver a casa, tú. Dice que tiene una cosa para ti. ¿Qué es esto? Pequeña maceta A. Úselo para decorar la casa cuando consigas uno. Oh, qué guay. O sea que también puedo decorar mi casa. Oye, no te quedes ahí parado como un tonto. Revisa tu teléfono, ¿qué hay ahora? Esta es tu página de amigos. En este menú puedes revisar los encargos de pesca de tus amigos. Puedes volverte más cercano a tus amigos al completar sus encargos. Te darán dinero también, esta puede ser una manera eficiente de ganar dinero. Ayudar a amigos es lo que un verdadero hombre hace. Vale, claro, yo tengo al amigo pez. Mira, tienes tu primer encargo. Presiona en el panel de gato para ver los datos. Tienes un mensaje. Pez payaso. Vale, cualquier cantidad. O sea, cualquier cantidad, 4. Vale. En su carta ya dijo que vio una película que le hizo querer ver el más tipo de pez. Ah, Nemo. Los encargos se aceptan de forma automática ya que los hayas leído. No hay problema, puedes completar las misiones cuando tú quieras. Tus amigos son muy pacientes para esperarte. Gracias. Ya que el gato amablemente nos ofreció su bote, es tiempo de que fijemos nuestro próximo objetivo, ¿no? Quiero ir al espacio. Quiero ir al pez grandote. ¿Qué? ¿Tuviste un sueño sobre un pez grande? ¿Y quieres ir a verlo? ¡Idiota! ¡Ahí! ¿Cómo puedes dejar a un pajarito lindo como yo durmiendo fuera? Encontrar una casa es nuestra prioridad, niño ingenuo. ¿Importa para los pájaros? Podría haber dicho. Vaya, ya he entendido por qué necesita mi ayuda. Bien, sobre cómo conseguir la casa. Pensamos en ello mañana. Pensemos en cómo conseguir una casa. Pensemos en ello mañana. El malo. Y esto no salió como lo planeé. Pero diría que está yendo bien, al menos por el momento. Esto va a ser interesante. ¡Despierta, dormilón! Otro más, tío. Tenemos un visitante. Hablamos con él. Hola, un gusto conocerte. Soy Gian, estoy viajando alrededor del cielo. ¿Te gustan las aventuras? Pues de hecho. Oh, así que acabas de volverte un pescador. ¿Eso significa que dijiste que los ángeles te trajeron aquí después de visitar el cielo? Estás pasando por bastantes cosas, deberías poder ayudarte de alguna forma. ¿Alguna vez has oído del pez azul? ¿De la felicidad? Bueno, su nombre real es Tetra Zafiro.
Y según viajeros rumores, si atrapas desde ellos, te concede un pequeño deseo. ¿Qué? Eso es así que como conseguiremos una casa. ¡Qué ingenuo! Siempre y cuando la posibilidad no sea cero, debemos de intentarlo. ¿Puedo guiarlos al lugar si quieren gustan? Por favor. Vale, síganme. Eso porque le pongo voz de su normal a este, pero vale. Pez azul de la felicidad. Acá, o sea, Oaka, tetra zafiro. Puede ser pescada aquí. ¿Tienes alguna pregunta? ¿No vas a pedir un deseo? ¿Mi deseo? Mi deseo es averiguar si este rumor es cierto, ¿no? ¿Tienes alguna pregunta? Muy bien, mierda, le di. Bueno. Se me fue, perdona. ¡Bien! Cabrito. Seguro que es el azul. Oh, macho, la tensión hay que subirla, a tope, porque... Bueno. Ya, me equivoqué. Me lo tienes que decir siempre, tío. Vale, no puedo subirla. Espera, pero sí que puedo subir. ¡Ah, la pantalla de peces! Vale, va. Ay, que podía moverlo hacia los lados también. Pillado. ¡Eh! Hostia, está difícil, ¿eh? ¡Tú! Es el azul, claramente, ¿eh? ¡Un gran doctor! ¿Pero por qué no vienen los peces? Este se me escapa, ya veis. Buah, la tensión. O compro otra caña o la tensión, tío. Tío, es que se escapan. Mío. Vale, ya tengo uno. Vaya. Vení aquí. Te tengo. ¡Eh! No, iba. Ah, vale, vale. ¿Qué es esto? Pez Zafiri. Son bonitos los peces, ¿eh? Vamos a subir de nivel, la tensión. 26 para subirle a otro rango, seguramente. De ahí lo del RPG, seguramente. Gran doctor. Buah, si le pillo ahí. Totalmente, me van a dar dinero. Dinero, 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 dinero. Pilla. Has atrapado 20 veces en buen trabajo, hermano. Vale. Nivel 2. Vale, que va que tiene niveles también la pesca. ¡Hijo de put! A ti te pesco ya. Ven aquí, chaval. ¿Qué es esto? Caballero piraña. Es que no llega más allá, tío. Y más allá. Ven aquí, chavita.
¡Es un pez grande, eh! Vale, llevamos 3. Tenemos 12. Podemos fluir. ¿Qué subimos? Esto. Bueno, sería subir de nivel a todo 2. Cógelo. Píllalo. Joder, macho, de verdad. Los peces, tío, aquí. Es que... Bueno, pues ya que estoy, pesco este. Ven aquí. Supongo que esto es el largo. Espera, puedo subir. Sí, eso es el largo, creo. ¡Hala! ¡Otro más! Ese es muy asustadizo, ¿eh? Va a ser que no, compadre. ¡Ahí está! ¡Desgraciado! ¡Baja! Ahí. ¡No me jodas! Vale, ya está. ¡Master Quest! A ver. ¡Atramos a ser de ellos! Así que ahora lanzamos a los peces, ¿verdad? Sí, sí, es que los rumores son ciertos. Muy bien, hagamos esto. ¡Quiero una casa! ¡Dios mío, sí que quieres esa casa! Pues eso, vamos. ¡No está pasando nada! Supongo que los rumores no son más que eso. ¿Eh? Si quieres usar una carpa, ¿les puedo dar la mía? ¿No la necesitas? Siempre puedo volver a casa por mi teléfono Skype. Me siento mal por no darle nada. En serio, eso es muy lindo de tu parte. Ah, por cierto, hay otra cosa que quiero darte. Luz de mesa. Vale, para decorar. También si realmente necesitas una casa decente, recuerda la jungla a la que acabamos de ir. Escuché que un habilidoso carpintero vive allí. ¿Por qué no le pides que te construya una casa? Muy bien, debo irme. Puede que vuelva a pedirles ayuda. Espero que estén bien con eso. Adiós por ahora. Vale, ya tengo a otro amigo, el subnormal. Supongo que esto, nuestro deseo fue cumplido. Pero todavía no estoy satisfecho. Vayamos a la jungla y encontramos al carpintero. Oiga, la aldea donde estaba el carpintero es por aquí cerca. ¿Qué hace ese niño ahí? Hay que preguntarle sobre el carpintero. ¡Ey, ey! ¿Quién eres? No soy una persona sospechosa, estoy buscando a un carpintero. ¡Oh! Así que ustedes conocen a Kana. Antes de nada, ¿cuánto tiempo llevo? 23 minutitos. Lo voy a dejar por aquí porque han sido como unas 3 misiones. Al final pescar es lo que tienes, la paciencia de los huevos y estas cosas. A mí me gusta, es muy cuco. Un pixel que me agrada. A mí los juegos de pesca me agradan. Y sobre todo si son así majetes, ¿no? Pero bueno, no voy a decir mucho más porque es lo que habéis visto. Es pescar, subir de nivel, hacer misiones... Tiene una historia que pocos juegos de pesca sí tienen. Y ya digo, es como una especie de RPG de pesca. Y eso a mí me ha molado muchísimo. Me ha molado mucho el juego, ¿no? Lo digo en serio. O sea, no es por decir que... ¡Ah, todo le dices que mola! Ha habido juegos que yo, a ver, yo personalmente, cuando me los pongo a grabar y no me molan, quito lo de grabar. Y lo borro, porque como no me mola, ¿para qué lo voy a subir? Si fuese directo, todavía. Si estuviera haciendo un directo y no me mola el juego, lo digo, lo quito y tal. Pero este, pues sí, para no hacerlo más largo, porque ya, pues eso, 24 minutos, 25. Y como estoy bien, mi cocho, lo damos. Hasta mañana, cocho. Adiós.